Managua, linda Managua, india bonita y serrana, con olor a trigo nuevo, estrenando caites y estrenando nagua, con tu carita pintada, muchachota aseada, mi linda Managua. Te trenzas muy orgullosa, vas estrenando peineta, linda, graciosa y coqueta, chaval alcahueta de mis ilusiones, con el temblor de tu blusa has descontrolado muchos corazones. Managua, linda Managua, india valiente y graciosa como una flor, olorosa como la lluvia y el sol. Desde esta avenida de Bolívar a Chávez, te damos la bienvenida a esta teleclase de matemática. Precisamente el día de hoy vamos a estudiar los modelos geométricos, conocidos como sólidos. Los sólidos los podemos percibir en nuestro mundo circundante. Es así que podemos ver el modelo geométrico prisma, pirámide, cono, cilindro y esfera. ¿Qué importancia tiene esto para la vida? Pues que precisamente nuestros ingenieros y nuestros arquitectos modelan sus edificios a partir de estas percepciones geométricas. De esa manera también pueden calcular el volumen que va a tener la refrigeración o la calefacción del edificio. Al igual, pueden determinar cuánta pintura van a gastar a la hora que van a hacer los presupuestos. En la clase anterior estudiamos la trigonometría. En ella resolvimos los triángulos rectángulos y los triángulos oblicuángulos. Problemas de nuestra vida cotidiana, la anchura del río San Juan y dos barcos que partían del muelle de Bilwi. Veamos a continuación las siguientes láminas. Estereometría significa medida de sólidos y es la parte de la geometría que usan los ingenieros, arquitectos, diseñadores, físicos, mecánicos, biólogos, entre otros, para calcular áreas y volúmenes de los cuerpos físicos con los cuales trabajan. ¿Qué es un sólido geométrico? Es un modelo geométrico que surge cuando de un objeto físico obviamos su color, su peso, el material del cual está hecho y su tamaño, y nos quedamos únicamente con su forma. Los sólidos geométricos son, por lo tanto, formas abstraídas de los objetos físicos o mentales. Superficie poliédrica. Se llama superficie poliédrica a un conjunto finito de polígonos planos, tales que cada lado de cualquiera de los polígonos es a su vez lado de únicamente un polígono más. Desde cualquiera de los polígonos se puede llegar a otro moviéndose en una dirección determinada. Definición de poliedro. La unión de una superficie poliédrica con su interior se llama poliedro. Prisma. Es un poliedro que tiene dos caras paralelas, llamadas bases. Las caras restantes son paralelogramos. En el prisma, la base inferior es congruente a la base superior. Las caras que son paralelogramos se llaman caras laterales y sus intersecciones se llaman aristas laterales. Las aristas laterales son iguales y paralelas. El área lateral es la suma de las áreas de las caras laterales. El área total es la suma de las áreas laterales y las áreas de las dos bases. La altura de un prisma es la distancia perpendicular entre los planos de las bases y el volumen es igual al área de la base por la altura. Hoy inició nuestro programa en la avenida de Bolívar a Chávez. Igual hicimos un recorrido por el Paseo Solotlán. En él se encuentran maquetas a escala de los edificios de la antigua Managua. Uno de ellos con el que vamos a trabajar es el Banco de América. El edificio a escala del Paseo Solotlán del Banco de América representa al edificio real donde funcionan las oficinas administrativas de la Asamblea Nacional. Las medidas de este edificio son 1,60 metros en la base, es un cuadrado, y una altura de 5 metros. A continuación vamos a resolver el ejercicio donde vamos a calcular el área lateral. En el Paseo Solotlán, cuando hicimos el recorrido,
observamos que hay una maqueta del Banco de América. Esta maqueta tiene unas dimensiones en la base, que es cuadrada, de 1,60 metros y una altura de 5 metros. Vamos a determinar el área lateral. En el caso del área lateral, lo que hacemos es el desarrollo de este prisma. Si hacemos el desarrollo, quedamos que, en este caso, el área lateral sería la suma de las cuatro caras que lo conforman. En este caso, tenemos que cada una de ellas mide 1,60 metros y cinco metros. No es necesario obligar a los estudiantes que se aprendan la fórmula. En este caso tenemos que son rectángulos. La fórmula que nos relaciona el área de un rectángulo es base por altura. Sí. Área es base por altura. La base 1,60 metros, la altura 5 metros. Auxiliándolo de una calculadora, podemos determinar el área. Para una de ellas es 8 metros cuadrado, lo que significa que como tienen las mismas dimensiones, cada uno de ellos sería 8 metros cuadrados, 8 metros cuadrados y 8 metros cuadrados. El área lateral, equivale a decir 4 veces el área de una de ellas, que 8. Tenemos que nuestra área lateral es 32 metros cuadrados. Esta es el área lateral del edificio representado en esta maqueta. Podemos ver a las abejas dentro de sus celdas. El espacio que ocupa es casi del mismo tamaño que el de sus cuerpos. ¿Utilizarán su cuerpo para calcular la geometría? Esta es una observación muy acertada. Existe otra clase de abeja que el tamaño de sus cuerpos es más pequeño y el tamaño de sus celdas es más pequeño, porque forma un hexágono y no otra figura geométrica. Lo han hecho desde hace miles de años, lo hacen por instinto. Saben que esa es la forma que debe de tener su casa. Sin embargo, hay algo más que el puro y verdadero instinto de las abejas. Hay otra razón por la que las abejas construyen hexágono. ¿Sabes cómo lo sabremos esto? Para ello tenemos que valernos del lenguaje universal, de toda la naturaleza, las matemáticas. La necesidad básica de las abejas es almacenar la mayor cantidad posible de miel, utilizando la menor cantidad posible de la preciosa cera.
El panal de las abejas es una asombrosa obra de la ingeniería, pero ¿cómo ha evolucionado hasta crear ese modelo hexagonal? La verdad es que no tenían muchas alternativas. Si tratamos de poner pentágonos uno al lado del otro, lo cierto es que no calzan bien. Si hacemos círculos, también dejan mucho espacio entre ellos. Si las abejas construyeran una red de forma regular, que encajen perfectamente, solo tienen tres opciones. 1. Hacer triángulos equiláteros o cuadrados, o solo los hexágonos. Si es así, ¿por qué las abejas eligen precisamente los hexágonos? Pues si hacen triángulo, las abejas ocuparán mucho más cera que para las otras formas, pero los hexágonos son los que requieren menor cantidad de cera. Esta es una solución matemática, con la que hace unos pocos años se conoce. La matriz hexagonal es la forma más eficiente que eligieron, y con la pequeña ayuda de la evolución, ellas lo construyeron hace millones de años. Pirámide es un poliedro con una cara, llamada base, que es un polígono de cualquier número de lados, y las otras caras son triángulos que se encuentran en un punto común llamado vértice. Las caras triangulares se llaman caras laterales y la intersección de estas caras son las aristas laterales. La altura de la pirámide es la longitud de la perpendicular bajada del vértice al plano de la base. El área lateral de una pirámide es igual a la suma de las áreas de las caras laterales de la pirámide. El área total de una pirámide es igual a la suma del área lateral y el área de la base. Nuestros estudiantes tienen el curso presencial de reforzamiento escolar solidario. Ellos abordan los contenidos de geometría euclidiana y tienen dudas. Debido a eso, vamos a resolver el ejercicio 124 de la guía de autoestudio, que dice así: la base de una pirámide hexagonal tiene un área de 26 metros cuadrados. Si el volumen de dicha pirámide es 78 metros cúbicos, entonces su altura mide. Las opciones: A, 3 metros, B, 9 metros, C, 4 metros y D, 6 metros. Resolvamos el ejercicio. Para ello, vamos a escribir la ecuación del volumen y sustituimos los datos. A continuación, sigamos. Volumen de la pirámide un tercio, el área de la base por la altura. En nuestro problema tenemos que el área de la base es 26 metros cuadrados y el volumen es 78 metros cúbicos. Sustituyamos los datos: 78 metros cúbicos igual a un tercio, área de la base dice 26 metros cuadrados, y tenemos la altura, que es lo que vamos a determinar. Efectuemos operaciones y por transitividad de la igualdad vamos a encontrar la altura que vamos a determinar. Acá tenemos que sería 3 por 78 metros cúbicos igual a 26 metros cuadrados por la altura. Por transitividad de la igualdad podemos hacer lo siguiente: 26 metros cuadrados por H igual a 3 por 78 metros cúbicos. Dividimos ambos lados por 26 y obtenemos lo siguiente: 3 por 78 metros cúbicos sobre 26 metros cuadrados.
nos auxiliamos de una calculadora para determinar nuestra respuesta. ...234 metros cúbicos... sobre 26 metros cuadrados. Acá nos va a dar 9 metros. Esa es la altura de la pirámide. 234 entre 26 es 9. Metros cúbicos sobre metros cuadrados por la propiedad cociente de potencias de igual base sería, escribe la misma base y se restan los exponentes y queda metro, 9 metros. ¿Cuál opción es de las que tenemos en nuestro ejercicio? Sería la opción B. Hemos dado solución a este ejercicio de la guía de autoestudio. Lo insto a seguir trabajando con los siguientes ejercicios de esta guía. Sólido de revolución. Cono. Un cono es una parte de una superficie cónica que se encuentra limitada por el vértice y un plano que corta todos los elementos en un lado del vértice, o también se puede decir que si utilizamos el esquema utilizado para generar una pirámide y tomamos una región circular como base, el cuerpo sólido resultante se llama cono circular. Al igual, si rotamos un triángulo rectángulo por uno de sus catetos, el sólido de revolución que se obtiene se llama cono. Cilindro. Un cilindro circular recto es aquel cuyas bases son círculos. Las bases de un cilindro son congruentes. La superficie cilíndrica limitada es la superficie lateral del cilindro. La altura del cilindro es la distancia perpendicular entre las bases. Si rotamos un rectángulo por uno de sus lados, el sólido de revolución que se obtiene se llama cilindro. La esfera de la naturaleza. En la naturaleza todo es de la misma manera. Las burbujas de jabón también hacen lo mismo. Quieren economizar. En su caso, la verdad es que lo consiguen perfectamente. Una sola burbuja lanzada al aire es siempre una esfera. A primera vista, la burbuja se aprecia que es necesariamente redonda. ¿Pero qué hay de especial en una esfera? La esfera es una superficie que no contiene esquinas y es infinitamente simétrica de todas las formas que una burbuja podría adoptar. La esfera es una figura que tiene el área más pequeña, lo cual la convierte a la vez en lo más eficiente. Y como a la naturaleza le gusta ocupar sus recursos eficientemente, hallaremos esferas allá donde dirigimos la mirada. Nuestro planeta Tierra tiene forma redonda porque la gravedad atrae a la masa del planeta y la acumula formando una bola alrededor de su núcleo. El agua crea pequeñas gotas esféricas. Su forma minimiza la cantidad de tensión superficial necesaria para mantener la gota unida. Y el mismo diseño esférico permite que formas de vida animales simples como este plancton ball box se desenvuelvan perfectamente en su medio. Pero no todo tiene forma esférica, y como las burbujas son tan finas y flexibles, las podemos usar para crear otras formas. Una sola burbuja en el aire siempre recrea una esfera, pero si tomamos dos de ella, se ponen en contacto. Pueden ahorrar espacio, compartiendo una pared en común, y eso es lo que hacen. Si pueden ahorrarse área superficial, aprovechándose de su entorno, inmediatamente se adaptan. Entonces, si tenemos una burbuja, la esfera es la forma más eficaz. Pero si logramos añadir más burbujas de jabón, entonces la geometría de la esfera cambia. En nuestro ejemplo, tenemos 4 burbujas unidas y podemos ver que se tocan en un punto. Pero si añadimos otra forma en medio, no obtendremos una burbuja esférica. Lo que tendremos será un pequeño tetraedro. ¡Increíble! Esta forma tiene 4 caras, pero no son lisas.
son parte de una esfera y cada vez tratan de adaptarse de la manera más eficiente. Así que si observamos ahora que tenemos 6 burbujas y en el medio lo que hay es un pequeño cubo. Las leyes de la naturaleza funcionan. El universo siempre está adoptando la forma más eficiente que puede adoptar. Y si las hacemos estallar, las burbujas volverán a modificar sus formas hasta que volvemos a quedarnos con una esfera, pues no tienen otra alternativa. Es el cuerpo sólido formado por una superficie esférica y los puntos de su interior, es decir, el conjunto de todos los puntos del espacio que están a una distancia menor o igual al radio. Si rotamos un círculo alrededor de uno de sus diámetros, el sólido engendrado es una esfera sólida. La esfera es un sólido de revolución. ¿Cómo la generamos? Si tomamos un círculo por uno de sus diámetros y hacemos el giro, obtenemos una esfera sólida. En la vida cotidiana sabemos lo siguiente. La esfera es una abstracción. No existe como tal en el mundo físico. Lo que existe son cuerpos con forma esférica. Diario, cuando pasan nuestros estudiantes y abordan una de las rutas que transitan por la rotonda Cristo Rey, se preguntan cuánto mide el monumento a Cristo Rey. La imagen de Cristo Rey tiene 6 metros de alto y la esfera que representa al mundo 4 metros de diámetro. Podemos determinar a partir de ello cuál es su superficie. En el caso de que se quisiera hacer una restauración en la cual se pinte la superficie. O también podríamos determinar cuánto volumen de mezcla de cemento se utilizó para rellenar esta esfera. Vamos a determinar la superficie de la esfera. Hacemos sustituciones de los datos que tenemos en el problema. La superficie va a ser igual a 4. Pi es una constante en geometría euclidiana. Hacemos el equivalente a 3,1416 por el radio de la esfera. 2 metros elevado al cuadrado. Nuestra superficie sería 4 por 3,1416 por 4 metros cuadrados. Utilizando una calculadora para auxiliarnos en el cálculo, sería 4 por 3,1416 por 4. Obtenemos que la superficie es 50 enteros 27 centésima de metros cuadrados. En este caso vamos a calcular el volumen. El volumen de la esfera que representa al mundo en la rotonda Cristo Rey sería determinado a partir de la ecuación que está ahí. Volumen igual 4 tercios de pi por radio al cubo. Volumen igual 4 tercios de pi, la constante 3,1416, por el radio, que es 2 metros elevado al cubo. Volumen es 4 tercios, 3,1416, por 2 al cubo, que es 2 por 2 por 2, 8 metros cúbicos. Auxiliándolo de una calculadora podemos determinar el volumen total.
el volumen de la esfera de la base del monumento, la rotonda Cristo Rey, es 33 enteros 51 centésima de metros cúbicos. ¿Qué nos puede este dato decir en la vida cotidiana? Que si tuviéramos una esfera hueca y quisiéramos rellenarla con concreto, tendríamos que gastar esta cantidad de volumen de la mezcla de cemento. El día de hoy estudiamos la estereometría, la medida de los sólidos. En ella pudimos estudiar el cilindro, la esfera, la pirámide, el cono. ¿Qué importancia tuvo para nosotros esta teleclase? Que logramos resolver dos problemas, uno que tiene que ver con la maqueta del Banco de América y el otro con el mundo que tiene la rotonda Cristo Rey. En nuestra siguiente teleclase abordaremos la geometría analítica. Las bases de esta geometría tienen que ver con Renato Descartes, que introdujo el plano cartesiano, y la geometría euclidiana. Somos Espacio E, el espacio del reforzamiento escolar solidario de los estudiantes de quinto año. En Espacio E hacemos patria, aquí en Canal 6, nicaragüense, por gracia de Dios. Tienes a tu disposición el portal educativo del Ministerio de Educación, www.nicaraguaeduca.edu.ni pleca reforzamiento, en el que vas a encontrar videos, audios y material multimedia de apoyo a este curso de matemática y lengua y literatura. Además, podés resolver en línea exámenes de admisión de las universidades que se han aplicado en años anteriores.